Caminando por la Plaza Mayor frente al monumento de Diego de Almagro, un chileno que vino a tener aquí. Nos, ustedes me explican quién es este, el del caballo. Ay, no me digan que no saben. Chile fue un conquistador que fue pues, a Chile, creo, ¿no? No estoy seguro. O vino de Chile. O vino de Chile. Yo, por lo visto, vino Pues ya de no estoy, Chile. ya no estoy O, seguro. bueno, pero tenía el apellido Almagro, o sea que a lo mejor conquistó, llegó aquí y él. Y por eso se Y llama se, por eso se llama Almagro. Una cosa, chicos, ustedes que son la generación de relevo, a ver que los ve aquí. ¿Qué les parece esto del festival? ¿Les gusta? ¿Han ido a alguna obra? ¿No este año, otro año? ¿Les gusta participar? Yo sí que he ido a algunos ¿Y qué tal? Bien, está ¿Te muy bien. gusta? Sí. ¿Te gusta venir al Corral de la Comedia cuando se presentan? No he ido, o sea, a ver una obra en el Corral no he ido. No. La has visitado y lo conoces, pero no has ido a una obra. No lo hemos estudiado. ¿Qué planes tiene para este verano aquí en Almagro con esto de la mascarilla y la distancia social? No mucho, ¿no? No No demasiado, mucho. no. Bueno, pero aprovechen estos días que viene gente como yo a filmar, a preguntar y a ver cómo está el tema del Festival de Teatro. Gracias, chicos, por indicarme quién era el caballero ilustre que estaba montado a caballo. Muchísimas gracias. Nada. Gracias. La verdad es que yo tenía muchos años que no había venido a Almagro, años, años, y me está resultando bien agradable, sobre todo al final de la tarde, lo bonito que es Almagro. Miren qué edificaciones. Esto no sé qué es. Ah, esto también tiene que ver con el teatro, miren qué bonito. Esto es una de las salas de teatro. Esto es una de las salas de teatro que está recibiendo obra del Teatro Municipal. Vamos a echar un ojito así por aquí, capaditos. Y vamos a ver la cartelera. Están las taquillas. Aquí están las taquillas. Y aquí está la cartelera. Vengo llorando. Adiós. Y seguimos caminando. Vieron mi mascarilla y más, ¿no? Miren. Qué bonito lo que yo me estoy encontrando por aquí. Qué puertas. Ah, bonito, Almagro. Me encuentro en este momento en la Plaza de San Blas. Miren qué bonito esto del Museo Nacional de Teatro. Y aquí siempre guardaditos, vigiladitos por la Guardia Civil para que llevemos toda la mascarilla y no nos multen. Tenemos aquí. Es el cuartel de la policía local de Almagro. Ah, qué chulo, qué bonito. Fíjense bien. Pensaba que iba a haber mucho más movimiento de gente por ser la noche de inauguración, pero vamos a acercarnos hasta el centro de los acontecimientos. Aquí tienen el centro de ocio de Almagro. Miren qué bonito. Aquí pareciera que tenemos una terracita muy bonita. Miren qué hermosa aquella palmera allí, en esta terraza, pero miren qué hermoso esto que está aquí. Este es el Corral de las Comedias que estamos viendo ahí enfrente. Bueno, ya se los mencioné antes. Y bueno. Debe ser rico vivir aquí en Almagro. Debe ser, digo rico como dicen en Venezuela, sabroso.
Habrá que venir a hacer otro callejeando pronto en invierno, ¿no? Pero miren qué bonito arriba. No sé si son viviendas, son habitaciones de hotel. Me parece que son viviendas. Voy a preguntar. Roberto, ¿estos son viviendas? Sí. Sí, son viviendas privadas. Oye, qué bien. Y por allá tenemos unos colegas de Castilla-La Mancha también haciendo sus reportajes. Nos vemos luego. Caminando por la calle Ramón y Cajal, voy sin la mascarilla en este momento porque ahora sí hace calorcito, y nos estamos dirigiendo al Palacio de los Oviedo. De los Oviedo, para nos vamos a encontrar con nuestros compañeros de Imás Televisión que están desde temprano aquí filmando, grabando para todos ustedes la inauguración del Festival Internacional de Teatro. Solamente quiero que vean esta toma. Vamos allí al final de la calle, pero miren qué bonito se ve. En cuanto llegue allí, vuelvo a filmar. Ok, me encuentro en este momento en el Palacio de los Oviedo. Creo que es aquí donde es la inauguración del Festival Internacional de Teatro. Qué bonito. Acabamos de verificar, es aquí donde se encuentra la actriz Ana Belén, que le están otorgando un premio. Y vamos a preguntarle a las señoras aquí. ¿Estamos esperando a quién que salga del teatro? Esto es un blog, esto es un blog. Yo vengo de América y estoy filmando la inauguración. Estamos esperando que salga Ana Belén para saludarla. ¿Sí? Ay, nos gusta la farándula, entonces. Hemos visto. ¿Ya la ha visto? Sí. ¿Y los ha saludado? Nos gusta la persona seria. La chica picante. Pero ya Ana Belén les ha saludado. Sí. Hemos hecho fotos. Ah, se ha dejado de hacer fotos. Qué bien. Yo he llegado tarde. Ahora tengo que esperar que salga. El ministro también. Ah, sí. Pero ustedes están al día, por lo que veo. Ajá. Ah, me alegro. Entonces están contentas con la inauguración del festival. Sí, no nos han dejado pasar porque no teníamos. Bueno, pero aquí ahora estamos al fresquito y esperamos. Estamos entretenidos, estamos hablando. Claro. Llevamos una hora ya. Bueno, les damos un saludo a la gente de Imás Televisión para mi blog Callejeando. Miren qué chicas tan lindas. Y ellas ya tienen foto y todo de Ana Belén y del ministro. Ay, oh, yo llegué tarde. Y nos ha saludado el ministro. Nos ha dicho hola. Muy bien, o sea que ustedes están en primera línea. En primera línea hemos estado. ¿De dónde es? De Ciudad Real. Esto va a salir por Imás Televisión y nos van a ver por las redes sociales en YouTube y en nuestra página de Facebook. Chicas, me encanta esa jovialidad y ese espíritu. Gracias, vale, gracias por atenderme. Y sigan disfrutando de su festival. Tienen un pueblo hermoso. Gracias. A mí este pueblo me gusta mucho. Que vivimos en Madrid. Es que tengo Pero mira, vinieron de Madrid. Nosotros somos de Daimiel. Ah, pero yo estuve la semana pasada en Daimiel. ¿Sí? Y tengo un callejeando de Daimiel. Te tienes que meter en las redes. ¿Sí? Sí, ya lo hice de Daimiel. ¿Cómo no? Que voy recorriendo La Mancha. Y haciendo mi blog de callejeando. Me gusta mucho el mar. Llevo un montón de años. Sí, es que es la verdad que es muy bonito. Para Torres ya está Madrid. Y este es histórico como Simón Centro de Néstor Segovia. Claro. ¿Y tú vienes desde Madrid al festival? No, es que mi hermana vive. Ah, ok. Bueno, pues miren qué chica más guapa, más buena moza, de Daimiel, de Madrid, y usted sí es de Ávila. De Ávila. Y yo de América, pues nada. El turismo. Hablas muy bien castellano. ¿De dónde eres? De Venezuela. Del Follón. Miguel Ángel. Miguel, hola, de Puerto Llano, aquí representa. Un saludo para Imás Televisión, ¿qué tal? ¿Cómo un saludo a Imás Televisión. La entrega de premios. Bueno, pues es el inicio de un festival de teatro clásico muy especial y bueno, hay que seguir para adelante. Yo creo que se han hecho todos los esfuerzos para esta 43ª edición del Festival de Teatro Clásico de Almagro. Y lo que tenemos que decir a todas las personas que ven Imás Televisión es que vengan al Festival de Teatro Clásico de Almagro, que lo van a hacer con total seguridad,
y que saquemos todas las lecciones que el teatro nos tiene que enseñar. Así que disfrutemos del festival. Muchísimas gracias, Miguel, que esté todo bien. Todo bien. Gracias. Me encuentro aquí también con la alcaldesa de Torralba, Marian Álvaro. ¿Cómo estuvo la entrega del premio? Pues estupenda, y la verdad, todo lo que sea apoyar a la cultura y estar con la cultura, fenomenal. Y bueno, pues como se ha dicho y como se dice y todos sabemos, por excelencia Ana Belén, que es una persona magnífica y un premio muy merecido. Entonces, pues muy orgullosa de poder estar acompañándole esta noche. ¿Y cómo está Torralba? Rapidito. Bueno, pues Torralba este año, el 10º aniversario del Festival de Teatro y Títeres, no se va a celebrar, pero sí que en reconocimiento a estos 10 años, esta constancia, sí que haremos alguna programación que presentaremos en breve. Bueno, ya sabes que está, bueno, tu camarita, pero tenemos las cámaras de IMAX y los micrófonos de IMAX para que nos participes cómo va a ser ese festival de teatro. Por supuesto que contaremos con nuestra presencia. Contaremos con vosotros como todos los años y ahí estaremos con toda fuerza apoyando a la cultura. Muchísimas gracias, alcaldesa. Gracias. Concejal de Cultura. Me encuentro aquí con el concejal de Cultura de Calzada de Calatrava. Correcto. Y su alcaldesa. Así es. ¿Cómo ha sido esta entrega de premios? ¿Qué han disfrutado? ¿Qué han visto de nuevo? La verdad es que es extraordinaria, nos ha encantado. Y bueno, tener el honor de conocer y tener tan cerca a una artistaza como Ana Belén, pues la verdad que es que nos vamos con el corazón inflado, claro. Cosa que nos viene muy bien después de estos meses tan duros. Efectivamente. Estamos muy agradecidos con el Ayuntamiento de Almagro, con la Junta, por supuesto, con todo el equipo de organización y directivo del festival por atreverse y por continuar con este evento cultural que es el más importante de Castilla-La Mancha. Y como concejal de Cultura, ¿qué tenemos? Hay mucho este verano. Bueno, pues mira, en casa hay mucho, le pregunté a él. Ya verá. Ah, bueno. Pues lejos de lo que se pudiera pensar, y partiendo del Festival de Teatro Clásico Internacional de Almagro, como eso, como punta de lanza en lo que es todo lo que son los actos culturales de la comarca y de la provincia, nosotros no nos quedamos atrás. No. Nosotros nos quedamos atrás. Muy bien. Nosotros en breve anunciaremos ya las fechas definitivas y el programa de nuestro 7º Festival Internacional de Cine, que bueno, este año, dada la situación provocada por COVID, lejos de paralizarla, hemos decidido, eso sí, retrasarla un poquito y bueno, cambiar un poco el formato y el entorno, siempre eso sí, con las medidas adecuadas de seguridad que se nos exigen. Que es muy importante. Entonces, ya tenemos la invitación del concejal de Cultura, de su alcaldesa y más televisión, en la persona de Irene Gutiérrez y de Roberto García Minguilla. Ahí estaremos, nos encanta. Estaremos poniéndoles y apoyándoles en ese evento cultural. Os esperamos, ¿eh? Del 7 al 15 de agosto, en Calzada de Calatrava, 7º Festival Internacional de Cine. Entonces ya saben, nuestro próximo Callejeando con Imágenes en Calzada de Calatrava, el 7 de agosto, para la inauguración del evento cultural que vamos a tener allí. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos. Gracias. Viene saliendo la actriz Ana Belén, que fue premiada en esta inauguración del Festival Internacional de Teatro. Vamos a ver si podemos, por lo menos, un saludo para todos los televidentes del Más Televisión. Es la señora de rojo que ven allí. Esa es Ana Belén. Tenemos a ver si podemos, pues, sacarle alguna, hablar con ella. Estimada señora Ana Belén, primero felicitarla, decirle que vengo desde América para encontrarme
por lo menos con la suerte de encontrarme con usted. Ah, bueno, no. Felicitarlo. Para encontrarse aquí con todo. En esta ciudad fantástica. Eso es verdad. Hombre, ¿cómo claro, no? Y quisiera que le enviara un saludo a la gente de Puerto Llano, de Más Televisión. Ah, bueno, pues a la gente de Puerto Llano, pues un saludo y un beso a todos. Muchísimas gracias, señora. Éxito. Miren, todo el mundo aquí bien contento, aplaudiendo al artista. Para mí. Callejeando con Imás y Ana Belén, el Festival Internacional de Teatro.